Creo que es difícil describir en un término o en una palabra las sensaciones que llegó a causar el anuncio de las nuevas tarjetas de video por parte de Nvidia del pasado 1 de septiembre. Yo me imagino que tiene que haber gente absolutamente feliz, en felicidad total y gloriosa, gente que estaba buscando una excusa para comprar nuevas tarjetas de video, gente que tiene pantallas a 4K y buscaba una buena tarjeta de video, gente que tiene tarjetas de video de la gama 1000 de Nvidia y no compró por algún motivo tarjetas de video de la gama 2000. Esa gente tiene que estar en una felicidad porque Nvidia lo que hizo fue anunciar tarjetas de video sumamente potentes a precios sumamente bajos también. Pero por otro lado, hay gente que tiene que estar en una profunda tristeza, gente que se acababa de comprar tarjetas de video de la gama 2000, vendedores que todavía tienen en stock tarjetas de video de la gama 2000 y ahora van a tener que bajar los precios a cero márgenes o incluso pérdidas. Esa gente creo que no está muy feliz con el anuncio que hizo Nvidia el pasado 1 de septiembre. Y es que Nvidia lo que hizo fue básicamente histórico porque depreció absolutamente el valor del 100% de las tarjetas de video que están en el mercado, con un único anuncio de menos de una hora el pasado 1 de septiembre. No solamente se depreciaron muchas tarjetas de video de Nvidia, sino que se depreciaron muchas tarjetas de video de AMD y cualquier cosa que estuviera pensando o planeando Intel en cuestiones de precios para las tarjetas de video que va a lanzar el próximo año, van a tener que pasar por revisión después del anuncio que hizo Nvidia. Nvidia básicamente movió todo el mercado. Pero ¿qué va a pasar con AMD? ¿Qué pasa con el tema de la minería? ¿Será que tienen buena relación precio-rendimiento? ¿Por qué están tan baratas estas tarjetas? ¿Y qué va a pasar también con las consolas? Bienvenidos a este video en la sección del sillón del pensamiento. Mi nombre es Michael Quesada y esto es un video donde la vamos a pasar muy bien, donde no tengo guiones, donde no tengo cortes y te lo cuento todo como si se lo contara a un amigo. Así que bienvenidos y entonces, comenzamos. Vamos a dividir este video en 5 puntos para ir totalmente en orden. Como punto número uno, hablemos de qué pasó, cuál es el contexto. ¿Es algo nuevo? ¿Ya ha sucedido antes? ¿Por qué tan baratas? No sé, hablemos de un poco de la que más nos interesa, la 3070. ¿Tiene buen precio-rendimiento? ¿Es más potente que la 2080 Ti, como la gente dice, o como la propia Nvidia dice? ¿Y será que 8 gigas bastarán? Hablemos como punto número dos de los precios de Latinoamérica. Me interesa tocar mucho eso porque aquí, señoras y señores, no estamos en Estados Unidos, no estamos en Europa, tenemos otras realidades. Como punto número tres, hablemos de AMD. AMD tiene una ventaja competitiva que poca gente está tocando, o creo que nadie, no he escuchado a nadie que hable de esto. Vamos a hablar un poquito de eso. Como punto número cuatro, tenemos el tema de la minería, que también está al acecho. Y como punto número cinco, hablemos entonces de las consolas, que sé que muchos de ustedes quieren escuchar el tema de las consolas, que también interesa. Punto número uno, contexto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ok, lo que pasó fue que Nvidia, como ya muchos saben, anunció tres nuevas tarjetas de video que vienen a imponer una nueva lista en el top 10 de tarjetas de video más potentes. Ya voy a desarrollar ese top 10 para ustedes, pero primero expliquemos cuáles fueron. La de menor potencia, entre comillas, porque son unos monstruos, la 3070, que cuesta $500 y es más potente que esta tarjeta que tengo aquí, que cuesta $1,200. Y ahí fue donde todo el mundo hizo, ¡puff!, le explotó el cerebro y con toda la razón. Tiene una frecuencia de reloj de 1730 MHz y 5888 CUDA cores. Esta tiene 4352 CUDA cores, pero más adelante en el review, como ya les mencioné, voy a explicar eso. Hoy no será ese día. Como segunda tarjeta de video, después de esa más potente, tenemos a la 3080, que cuesta $700 en Estados Unidos, tiene una frecuencia de 1710 MHz, frecuencia de reloj, y tiene 8704 CUDA cores, una bestialidad. Y también se dice, hemos visto algunos reviews por ahí, algunos benchmarks más bien en lugar de reviews, que la 3080 es hasta un 75% más potente que la 2080. Eso es una salvajada, es una brutalidad. Ya hablábamos en mi Twitch de que de una generación a otra, en series iguales, es decir, de 2060 a 3060 o de 3070 a 2070, lo que se esperaría es al menos un incremento de un 20% entre una y otra. Pero aquí Nvidia nos está ofreciendo hasta un 75% en promedio entre, por ejemplo, la 2080 y la 3080. Eso es absurdo, es brutal, es un cambio de potencia enorme.
Y por último, tenemos a su nueva majestad, la RTX 3090, que se consigue por $1,500. Tiene 10,496 CUDA cores, una frecuencia de 1,710 MHz y no hay absolutamente nada que se le compare con sus 24 GB de memoria GDDR6 y sus 35 teraflops de potencia teórica máxima. Es una brutalidad. Pero ahora, es la primera vez que sucede algo como lo que les comentaba al principio, donde la 3070 vino a depreciar el valor de la 2080 Ti, incluso haciéndola costar menos de la mitad del precio que tenía de $1,200. Pues debo decir que más o menos, por ejemplo, en 2013, eso fue en noviembre de 2013, Nvidia sacó al mercado a una de sus mejores tarjetas, la GTX 780 Ti, un monstruo totalmente de $699. Una tarjeta espectacular, pero solamente 11 meses después Nvidia lanzó al mercado la GTX 970, que básicamente hacía lo mismo, unas cosas mejor, algunas cosas peor, que esa 780 Ti, pero no costaba $699, costaba $329. Por lo que, como podemos ver, ya es algo que hemos vivido, pero con la salvedad de que en aquella época la 780 Ti, conforme pasaban los meses, venía bajando de precio. Por lo que cuando salió la 970, ya la 780 Ti, digamos que no impactó tanto a la gente que se la acababa de comprar, como si está pasando con la persona que se acababa de comprar una 2080 Ti, se tiene que estar arrancando los pelos de la cabeza, jalándose los pelos de la cabeza, de que una tarjeta que le costó $1,200 en Estados Unidos, si la compró en Latinoamérica, es $1,200 más envío, más impuesto, más utilidades de tienda, no quisiera saber ni cuánto es, se consigue o se deprecia ahora sobre, o más bien por debajo de los $500, que es lo que va a costar la 3070. Fue muy llamativo que en esa época el precio de la 780 sí viniera bajando de precio, y ahí es donde quiero responder a la pregunta de por qué son tan baratas las nuevas 3070. Hay muchas especulaciones, como por ejemplo ya habíamos mencionado en el sillón pasado, que las consolas están en acecho, que AMD está por lanzar también sus tarjetas de video, pero hay una teoría muy interesante, y es que esto se va a construir en 8 nanómetros de Samsung. No va a ser TSMC quien sí construyó estas tarjetas a 12 nanómetros, no va a ser TSMC quien se las construya Nvidia a 7 nanómetros, sino que va a ser Samsung a 8 nanómetros. Por lo tanto, ahí pudo haber habido un acuerdo interesante, una oferta interesante, donde Nvidia decidió aceptar o decidió dejarle el trono a AMD con tarjetas de video a 7 nanómetros de gama casera, porque sí, ya hay unas de gama profesional a 7 nanómetros. Entonces, como hemos podido ver, Nvidia no le ha dado mucha publicidad al hecho de que sus tarjetas sean 8 nanómetros, que en realidad yo diría que son 10 nanómetros plus, es un proceso de 10 nanómetros un poco refinado, pero ya lo vamos a ver en su momento cuando hable de la ventaja competitiva de AMD. Pero sí, eso pudo haber sido uno de los motivos también, una jugosa oferta de parte de Samsung. Y también algo muy interesante y que no he podido comprobar, pero bueno, las canas no están de lujo y dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, es que pudo haber sido probable que Nvidia no hiciera Price Protection. ¿Qué significa Price Protection? Como ya pudimos ver en esa época, en 2013-14, el precio de la 780 venía bajando para que el impacto con la salida de la siguiente generación de tarjetas no fuera muy profundo. Sin embargo, el Price Protection, voy a explicarlo antes de seguir, es que si yo le compro como vendedor de tienda a Nvidia 100 tarjetas de video a $100 cada uno, se las pago a crédito, se las pago en 6 meses, pero resulta que 2 días después de que se las compré, Nvidia baja el precio de esas tarjetas y las empieza a ofrecer a $80 cada uno, no a 100 como yo se lo compré. Entonces yo le puedo decir a Nvidia, Nvidia, ¿qué pasó? Acordate que teníamos un acuerdo de Price Protection. Entonces, dentro de 6 meses, cuando yo te cancele esas tarjetas, ya no te voy a pagar los $100 que habíamos acordado, porque con el acuerdo de Price Protection lo que dice es que si el precio baja, yo me protejo como vendedor, entonces no te voy a pagar $100 por cada una, sino que te pago $80. Y Nvidia dice, sí, perfecto, está bien. Evidentemente, con esa jugada, Nvidia puede perder dinero si se pone a hacer Price Protection con
con muchos vendedores, por supuesto, y si se pone a bajar constantemente el precio de sus tarjetas de video. Pero vean qué interesante, esta tarjeta de video se mantuvo siempre a $1,200 o hasta más desde que salió. Por lo tanto, aquí es probable que no haya habido price protection por ese punto. Y como segundo punto que me parece que no hubo, es que Nvidia anunció desde julio de 2020 que toda la gama de tarjetas RTX 2000 se descontinuaba, se dejaba de fabricar. ¿Para qué? Primero, porque no están haciendo price protection, estoy seguro. Segundo, porque así genera escasez artificial. Le dice a la gente, estamos teniendo problemas para producirlo o ya no las vamos a producir del todo. Así que si quieres, salga a comprar ya al mercado porque pronto se van a agotar. ¿Para qué hace eso Nvidia? Evidentemente para deshacerse del stock. Ahora hay un problema con eso, que como se invita a la gente por esa escasez artificial a comprar, cuando salgan las nuevas tarjetas de video, la gente se expone a que le pase lo que pasó. ¿Y qué pasó? Que salieron tarjetas de video más potentes que cuestan menos de lo que le pudo haber costado a una persona su nueva tarjeta de video. No solamente se ponen en aprietos al comprador, sino también al vendedor, ya sea revendedor o ya sea vendedor de tienda retail normal. ¿Por qué? Porque si el vendedor no tuvo la astucia de leer el mercado y de haber visto que Nvidia estaba creando escasez artificial y estaba dejando de fabricar tarjetas de video, si ese vendedor compró stock para su tienda, imagínense el mal trago que tiene que estar pasando en este momento si no supo leer el mercado y si Nvidia no le hizo price protection. Él no le puede reclamar a Nvidia y decirle, de ahí Nvidia, ¿qué pasó aquí? ¿Bajaste el precio de todas? ¿Yo cómo que me ayudes? Nvidia va a decir, no. No puedo, tuviste que haber leído el mercado, yo anuncié que iba a dejar de fabricar. Entonces les aseguro, espero que no sean muchos, de verdad sería una pena que mucha gente esté perdiendo dinero por esto, pero sí, les aseguro que algunos vendedores o van a vender con márgenes nulos o van a tener pérdidas vendiendo su stock de RTX 2000, porque sí, como ya les dije, todo se fue para el suelo. Yo creo que ya con esto nos queda un panorama claro de qué fue lo que pasó. Se anunciaron tres nuevas tarjetas, depreció todo el mercado. Y como les comento, los precios bajos pueden ser por eso, por el tema de Samsung, por el tema del price protection, por el tema de lo que pueda hacer AMD y por el tema muy importante de que vienen nuevas consolas al mercado. Y como ya les dije hace un par de semanas aquí mismo sentado, Nvidia tiene que proponer algo para que la gente no escoja irse a consolas y decida quedarse en PC. Si deciden irse a consolas, no importa que no estén comprando tarjetas de video AMD, le está generando dinero a las arcas de AMD, porque es AMD la que fabrica el CPU y el GPU, tanto para la PlayStation 5 como para la Xbox Series X. Por lo tanto, le estaría pues dando dinero a su competidor directo, que es AMD. Pero algo muy interesante de este primer punto, y para terminarlo, es el top. ¿Cómo queda la configuración de tarjetas de video más potente del mercado en este momento? Muy sencillo. La nueva majestad y como tarjeta de video más potente, RTX 3090. Como segundo lugar, RTX 3080. Como tercer lugar, RTX Titan, su majestad Titan. Como cuarto lugar, RTX 3070. Como quinto lugar y destronada, la RTX 2080 Ti. Como sexto lugar, la RTX 2080 Super. Como séptimo lugar, la Titan V. Como octavo lugar, la RTX 2080. Como noveno lugar, y apareciendo por primera vez AMD en esta lista, la Radeon 7. Y como décimo lugar, la RTX 2080. Y podríamos ubicar ahí, si nos queremos poner un poquito más del lado de las consolas, en ese décimo puesto a la Xbox Series X. ¿Quieren que siga y busque el PlayStation 5? Ok, vamos a ver, después de la 2080 estaría la 2070 Super, después de la 2070 Super estaría la Titan XP, después de la Titan XP estaría la GTX 1080 Ti, y después de la 1080 Ti, ahí sí, estaría la 2070, y por ahí podríamos, no, más bien nos faltaría una, la 2060 Super después de esa, y ahí sí, podríamos ubicar al PlayStation 5 en un 14avo o 15avo lugar aproximadamente. Hasta allá abajo fueron a dar con el lanzamiento de estas nuevas tarjetas. Eso sí, siguen siendo consolas muy potentes. No, que no se nos suba el ego y que no digamos cosas que no son. Tanto la Series X como la PlayStation 5 siguen siendo 97% y 98% respectivamente más potentes que todas las tarjetas de video que están en este momento en Steam. Porcentaje que evidentemente podría empezar a bajar con la salida y adquisición posterior de las nuevas tarjetas de video RTX Serie 3000.
Punto número uno quedó clarísimo. Me gustó mucho ese top. Me gustó mucho para que ustedes se ubiquen un poquito de dónde está y hacia dónde quieren ustedes apuntar. Vamos a hablar un poco ahora de la 3070. Antes de pasar al segundo punto de los precios de Latinoamérica, porque creo que a la gente le interesa. Hablé del punto de que si es la mejor precio-rendimiento. Bueno, si no lo es, es increíble porque está suplantando a la 2080 Ti que cuesta $1,200. Pero resulta que hace poco Digital Foundry sacó un par de videos donde veíamos que en promedio una 3080 es 75% más potente que una 2080. Una 2080 pusieron como si fuera, la potencia a 100%, mientras que la 3080, llegaba incluso a potencias de 175% en promedio, es decir, 75% más potente que la 2080. Lo curioso de esto es que podríamos extrapolar algunos números para ver cuál es la que tiene mejor relación precio-rendimiento. Esto lo vamos a pulir, evidentemente, con los reviews, pero simplemente se me acaba de ocurrir que podemos jugar un poquito con eso. Vean. Si la 3080, suponiendo que ya no hablemos de porcentajes, sino de cuadros por segundo, si la 2080 me da 100 cuadros por segundo y la 3080 me da 175, quiere decir que yo con 8704 CUDA cores, que son los que tienen la 3080, obtengo 175 cuadros por segundo. ¿Cuántos obtendría yo entonces con 5888? Pues haciendo la conversión serían aproximadamente 119 cuadros por segundo, 120 para redondear cuadros por segundo, los que yo obtendría con una 3070. Entonces repito, la 3070, 120, la 3080, 175, y con la 3090 que tiene 10.496 estaríamos hablando de aproximadamente 215 cuadros por segundo. Si hacemos un cálculo con los precios de 500, 700 y $1,500, estaríamos hablando de que aproximadamente cada cuadro por segundo me estaría costando con la 3070 por encima de $4, con la 3080 por debajo de $4 y con la 3090 me estarían costando aproximadamente $7. Por lo tanto, de las tres, la que tiene mejor precio rendimiento en esta pequeña operación, que evidentemente falta corroborar con benchmarks y demás, no sería la 3070, sería la 3080. Y tiene cierta lógica también lo siguiente: con $500 yo puedo comprar 5888 CUDA cores. Si solamente subo $200 a esos 500, es decir, si pago 700, estaría comprando 8704. Son casi 3000 CUDA cores de más. Lo que querría decir que si yo a $700 le sumo otros 200, pues yo estaría llegando cerca de 11000 CUDA cores. Pero no, resulta que tengo que poner $1,500 para que la 3090 me dé 10.496 CUDA cores. Por lo tanto, la que tiene peor relación precio-rendimiento o peor relación precio-CUDA core sería la 3090. Ahora, ¿es esto malo? No, la 3090 es un monstruo de tarjeta de video y es una tarjeta de video que con sus 24 gigas, con su potencia monstruosa, con sus teraflops y demás, no tiene producto sustituto, o más bien ella no es producto sustituto, es un producto o un bien único. ¿Qué es un bien sustituto? Bueno, el azúcar y la miel. ¿Qué es un bien sustituto? Bueno, el gas natural y el petróleo. ¿Qué es un bien sustituto? Bueno, la 3090 y no hay. Es única. Puede costar lo que le dé la gana y como ya lo dijo el buen amigo Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, hay un gran nicho, un gran mercado que está expectante y está a la espera de comprar ese tipo de tarjetas. Si yo tengo una empresa, pequeña, mediana empresa, y quiero comprar lo mejor de lo mejor, no me va a doler invertir $1,500 en una tarjeta de video tan monstruosa que me dé semejante desempeño. Con esto termino el punto número uno, porque yo ya no sé ni cuántos minutos llevo, no me gusta mucho emocionarme, perdón. Les pido una disculpa, ya les he dicho que no me gusta dejarlos aquí viendo a un tipo sentado en un sillón hablar. Ok, punto número dos, les había dicho que íbamos a hablar entonces de los precios de Latinoamérica. Y aquí yo quiero que nos ubiquemos y nos pongamos serios. Hay mucha gente que está diciendo: tengo $300 en mano, compro 2080 Ti y quizá vive en Costa Rica, quizá vive en Panamá, quizá vive en México, quizá vive en Colombia. Señores, ubíquense. ¿Usted me alega entonces que paga $300 o $300 por una 2080 Ti porque es inferior a una 3070 que cuesta $500? Ese es su argumento. Señor, la 3070 cuesta $500 en Estados Unidos.
que es que en Costa Rica, México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela y Ecuador le va a costar también $500. No, 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 no. No se aprovechen de la situación. No se aprovechen de la situación. Ese es un mensaje para los que están haciendo esa jugada. Y un mensaje para los que van a vender. Señores, también ubíquense. No regalen sus tarjetas de video 2080 Ti, 2080, 2080 Super, 2070 Super y demás. Las están regalando. No se desesperen porque puede haber una escasez. Hay una demanda tan alta de tarjetas de video 3070 que no sabemos si la oferta la puede suplir. Ya sabemos que el precio de mercado es un equilibrio entre la oferta y la demanda. Ahí se genera el precio. Por lo tanto, puede ser que haya incluso muchos revendedores que cuando salgan las 3070, 3080 o 3090 en menor medida al mercado, acaparen todo lo que puedan para después revender, porque saben que va a haber gente tan consumista y desesperada que van a pagar lo que sea por esas nuevas tarjetas de video. Entonces, como punto número uno, si usted va a revender, de ahí sume impuestos y sume traída también. Que no lo estafen, que no lo engañen. A usted una 1200 en Latinoamérica, una 2080 Ti en Latinoamérica no le costó $1,200. Eso costaba en Estados Unidos. A esos 1200, súmele envío, impuesto y margen de utilidad si lo compró en una tienda. Entonces, si la va a vender, tenga en cuenta eso también. ¿Cuánto puede estar costando una 3070 en Latinoamérica? Si en Estados Unidos cuesta $500, chicos, sumen esos tres factores, impuestos, envío y utilidades si lo están comprando en una tienda. No espero yo, siendo el tipo más generoso y más optimista del mundo, que se consiga en una tienda una RTX 3070 por menos de $600 o $650. $650 es más, digo, menos de eso no la van a conseguir, como para que estén ofreciendo o comprando o pretendiendo comprar una 2080 Ti a $300. Vamos, chicos, es absurdo. Si una 3070 va a costar en tienda final $650, siendo muy generoso, pues una 2080 Ti, ya que rinde menos, se podría vender en 600. Pero como están usadas, probablemente, yo diría que $550 es un precio justo por el que usted debería vender su 2080 Ti y ahí empiece a reescalar hacia abajo con el resto de tarjetas de video, como la 2080 Super, que también se depreció un montón, como la 2080, que también se depreció, 2070 Super y demás. E incluso las tarjetas de video de AMD, como la 5700 XT, se deprecia, o la 5700 también. Creo que ahí queda claro de que vivimos en otra realidad totalmente. Le pido por favor que si conoce de gente que va a comprar tarjetas de video, infórmele de lo que está pasando. Hay mucha gente aprovechada, de que ya hablamos de que hay compradores aprovechados, pero hay vendedores aprovechados que están tirando sus tarjetas de video al mismo precio que la compraron, porque saben que allá afuera hay mucha gente desinformada que no sabe que Nvidia de un plumazo depreció todo el mercado. Y están pretendiendo vender tarjetas de video al precio que le costaron. Entonces, chicos y chicas, a ver, como primer punto, no pretendamos humillar y ofender a la gente que pagó un dineral por unas tarjetas de estas, ofreciéndole cualquier cochinada, perdón por la palabra, cualquier cosa. No pretendamos estar, o no seamos malas personas, de estar ofendiendo, diciendo que una 2080 Super y una 2080 Ti ahora son gama media, es como he leído. Y por entonces, ¿qué son las demás tarjetas? Si la 2080 Ti es un 99% más potente que todas las tarjetas de video que existen en el mundo para jugar, di, entonces, ¿dónde colocamos a los demás según ese argumento? ¿Gama media baja, gama baja, gama sótano, gama ultratumba o como quieres que las llamemos? No pretendamos ser malas personas, pero como vendedores, por favor, no ande estafando a la gente queriendo vender estas tarjetas carísimas. Ya se depreciaron. Sépalo y apechugue con eso. Usted tuvo que tener la visión de saber que el mercado iba a variar cuando Nvidia anunció que las iba a dejar de fabricar, cuando se generó la escasez artificial, y ahí usted tuvo que decir, no compro más, porque aquí este mercado se va a mover. Ok, vamos a seguir con el siguiente punto. Podría seguir hablando de esto con ejemplos que he visto, de locura, de gente que ofrece, de gente que ofrece comprar, gente que ofrece vender. Pero bueno, creo que ya va quedando muy claro de que vivimos en otra realidad. Chicos, ubíquense. 650 por bajo en tiendas. Entre 650 si usted la manda a traer, la 3070. Como punto número 3, y algo que me interesa mucho tocar, y vuelvo a disculparme por si me alargo mucho en este video, son temas que me apasionan, son temas que me emociona hablar, podría aquí estar horas hablándolo con ustedes, es el de la competencia. ¿Qué puede hacer AMD? Les hablaba de que AMD tiene una ventaja competitiva, y claro,
voy al punto de los 8 nanómetros de Samsung. Los 8 nanómetros de Samsung, que como ya les dije, en realidad son 10, y es algo donde Nvidia no se va a meter mucho a promocionar porque no le sirve, le estaría dando de alguna manera ventaja a AMD, que ya está en 7 nanómetros. Pasa lo siguiente con esos 8. Esos 8 nanómetros tienen una densidad de 61.2 millones de transistores por milímetro cuadrado. Mientras que los 7 nanómetros de TSMC con los que se construyen y se construirán las nuevas tarjetas de video de AMD no tienen 61.2 millones de transistores por milímetro cuadrado, tienen 91.2 millones de transistores por milímetro cuadrado. Eso es una densidad de un 49% más. Es una gran ventaja que podría tener AMD por temas de eficiencia energética. Definitivamente van a tener mejor eficiencia, o pueden tener mejor eficiencia energética, las nuevas tarjetas de video de AMD de lo que está ofreciendo Nvidia, que a pesar de eso, Nvidia está pasando de 12 nanómetros a 8 nanómetros, aunque como ya les dije, en realidad podrían ser 10++. Ese cambio a Nvidia también le está generando pues mayor eficiencia energética. Pero AMD, y volviendo a AMD, tiene ahí ese 49% de más de densidad donde puede hacer lo que quiera. Puede aplicar tecnologías sin frenarse, y les aseguro que Nvidia de alguna manera quizás se tuvo que frenar, no pudo hacer todo lo que quería porque no pudo llegar a los 7 nanómetros, aunque lo que nos está ofreciendo con 8 nanómetros es realmente espectacular. Entonces, Michael, ¿crees que AMD saque algo superior a la 3070? Yo diría que sí. Yo diría que AMD donde tiene que apuntar no es a la 3090. De ahí poquísimas unidades se va a vender, no tiene que desgastarse ahí. AMD tiene que desgastarse en ofrecer algo, como siempre decimos, con muy buena relación precio-rendimiento. Si logra colocar algo que esté a la altura de la 3070, pero que no tenga 8 GB de memoria, sino que tenga 16, y ojalá la venda al mismo precio o máximo $50 de más, les aseguro que AMD se mete con todo en el mercado y compite de tú a tú con Nvidia. Recuerden lo que siempre ha pasado con AMD, perdón. AMD se le conoce en este momento como el Intel Killer, a pesar de que Intel tiene el mejor procesador para juegos en esta generación, 10900K, y en la generación anterior también 9900K. Pero ¿qué es lo que hace AMD? Que se mete de lleno a donde está el grueso de la población, a donde más se vende, a donde la gente busca precio-rendimiento, no en lo más alto, a pesar de que tiene procesadores con mucho más núcleos e hilos de lo que ofrece Intel, pero no ha logrado igualar sus frecuencias. Repito, sí estoy convencido de que podría AMD sacar algo igual o superior a la 3070. Si la saca con 16 gigas y a un precio igual o de $50 más, la rompe. Y sobre todo, si logra incorporar Ray Tracing, que todo apunta a que sí va a ser, porque las nuevas consolas lo van a tener y lo fabrica la propia AMD. Y si logra tener algo tan increíble como el Deep Learning Super Sampling, algo similar, ya sabemos que esa técnica es propietaria de Nvidia. No el reescalado como tal, sino el Deep Learning Super Sampling como tal. Así como lo propone, lo ofrece y le pone nombre Nvidia. Creo que queda muy claro de cuál puede ser el panorama de AMD. Estamos a la expectativa, no sabemos qué va a venir, no tenemos fechas. Pero si la Radeon 7 ya está en un noveno puesto, de ese top 10 que mencionaba anteriormente, no se me hace muy difícil de que AMD pueda llegarle por lo menos a un cuarto, quinto puesto, sacando algo similar a lo que ofrece una 2080 Ti o superior, igualando o superando a una 3070. Punto número 4, minería. Y aquí es donde el asunto, donde les decía que por un tema de escasez, las tarjetas de video pueden subir de precio también por el tema de la minería, lo podrían estar haciendo. Ojo con lo que sucede, el Bitcoin en este momento está superando los $11,000 por unidad. Es algo que no sucedía desde el 2019. Pero Michael, el Bitcoin no se mina con tarjetas de video. Lo tenemos todos clarísimo. Utilizan equipos ASIC, ASIC. Pero el Bitcoin, ya lo hemos mencionado y se ha demostrado mil veces, arrastra a muchas otras monedas de menor valor. El Bitcoin es el más importante, el que vale más, que evidentemente todavía se siguen minando con tarjetas de video porque el poder computacional que se necesita para minar no es tan potente como el de un ASIC. Se minan con GPUs, se minan con CPUs y hasta se minan con celulares. Hay muchísimas monedas. Veamos un ejemplo muy sencillo. El Ethereum en este momento se encuentra por cerca de $350. Es un precio tan alto que no veíamos desde el 2018.
Por lo tanto, el propio Ethereum en algunas máquinas todavía se mina con GPU, pero igual sigue arrastrando algunas tarjetas que también están, o se minan, algunas monedas, perdón, que se minan con tarjetas de video. Por lo tanto, sí, la minería podría volver a atacar en este momento. Se vuelve a hablar de la minería, los precios de las monedas están muy altas, hay monedas que se minan con GPUs que siguen arriba y ojo con esto, hay incluso empresas desarrolladores de tarjetas de video que están anunciando tarjetas de video específicamente para minar, como lo ha hecho MSI, donde todo apunta a que va a lanzar modelos tanto de la gama 10 como de la gama 2000, como son las estas 2080, 2070 y demás, específicamente para minar. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen que limpiar su stock. Y si ya no lo van a hacer por un tema de precio, porque la gama 3000 no se los permite, lo hacen a través de la minería. Punto número 5, y ya con esto voy terminando, no sé ni cuánto tengo aquí sentado. Hablemos de las consolas. Yo decía en el programa pasado que Nvidia necesitaba, entre sus armas, lanzar algo potente a muy buen precio para evitar que la gente se fuera a consolas. Y ya les dije que nos dejemos de esa idea de que yo soy PC gamer y siempre juego en PC, o yo soy consolero y siempre juego en consolas. Eso está muy bien, pero hay mucha gente que no es tan emocional y es un poco más racional, que dice yo soy gamer. A ver, ¿qué me ofrece usted PC? A ver, ¿qué me ofrece usted consola? Y ahí se ponen a decidir. Nvidia lanzó algo que deja muy por debajo a las consolas en potencia. Sin embargo, me parece que no lanzó algo que realmente ponga a dudar a la gente. A ver, la 3070 cuesta $500 y entierra la potencia de una Xbox Series X y de una PlayStation 5 sobre todo. Pero cuesta lo que cuesta la consola entera. No sigue siendo competencia. Pero ojo, porque aquí queda un hueco y quiero terminar con este comentario. Siempre en la historia de las tarjetas de video de Nvidia, de AMD, hemos tenido gamas altas, hemos tenido gamas bajas, medias, perdón, y hemos tenido gamas bajas. Nvidia acaba de anunciar sus gamas altas. Yo no sé de si esto vaya a salir o no, pero la historia me remito. Nvidia tiene que sacar una RTX 3060 o algo que sea 60, es decir, algo que esté por debajo de la 3070. La 3070 cuesta $500. Si Nvidia llega a lanzar al mercado, porque ahí está el hueco, porque ahí está la historia en la cual me apoyo, si Nvidia lanza al mercado una 3060 que cueste $350 o menos y que rinda incluso por encima de la mayor consola, ahí sí, Nvidia estaría rompiendo absolutamente todo, pondría a dudar a la gente de si comprar PC o si comprar consola, y sería la cerecita en el pastel de todo esto tan espectacular que nos está ofreciendo Nvidia. Michael, ¿crees que Nvidia llegue a hacer eso? Estoy 100% convencido de que lo va a hacer. Y ojo, podría hacerlo incluso a pocos días o pocas semanas de que se anuncien las nuevas consolas, para que sea una estocada a las personas que están por algún motivo inclinándose por la consola y no por la PC. Ahí sí, con algo que cueste $350, que sea más potente que las consolas, señoras y señores, no hay absolutamente nada más que hacer. Y ojo que estoy hablando de Nvidia, pero ¿qué pasa si AMD sale con exactamente lo mismo y le apunta al sector que les digo es más importante, el de la gama media? Porque sí, la 3070 está preciosa, chicos y chicas, pero siguen costando $500 del alma. Y $500 para muchos de nosotros, sobre todo en Latinoamérica, sigue siendo un precio muy elevado. Eso no va a ser lo que más se venda. ¿Qué va a ser lo que más se venda? Lo que esté debajo. Y lo que esté debajo es lo que va a competir con consolas. Y ahí sí, señoras y señores, probablemente en el próximo mes de noviembre o diciembre, el panorama va a ser espectacular para todo el mundo, no solamente para la gente que apunte a gama alta, sino para la gente que apunte a consolas y un poquito más a gama media. Creo que ya con esto voy terminando. Tocamos puntos importantes. No toqué cosas muy técnicas. No me interesaba hacerlo en este video. Me interesaba hablar con ustedes un poquito más de mercado, cómo se pueden mover precios y demás, qué ha pasado con la historia. Pero creo que la he pasado bien. Como siempre, disfruto mucho conversar, digamos, pues no es un diálogo como tal, pero contarles a ustedes qué es lo que siento, qué es lo que pienso de todo esto que pasa. Como siempre les digo, si el video les gustó, si quiere que siga haciendo esta sección del sillón del pensamiento, a mí no me cuesta absolutamente nada. Yo simplemente cuando me despierto, pienso que podría hablar, vengo, me siento y empiezo a hablar. Y eso es todo en una sola toma para no matarme mucho editando.
Si quieren que siga haciendo secciones, las hago con mucho gusto. Pido una disculpa de que me he enfocado mucho con Nvidia. Yo no quiero que se me diga Nvidia te pagó, Nvidia te compró. Chicos y chicas, ya ustedes me conocen, saben la transparencia del canal. Cuando salgan las tarjetas de video de AMD, dedicaremos días a hablar de ellas, y cuando salgan las de Intel, también lo vamos a hacer, así que no se preocupen. Simplemente lo que quiero es informar sobre todo a la gente que está comprando y que está vendiendo, y sobre todo a ustedes, que sé que son muy entusiastas de todo este mundo del PC Gaming. Si el video les gustó, entonces dejen su like, suscríbanse si no están suscritos, me ayuda mucho, me da mucha legitimidad y me apoyan muchísimo, sobre todo con las marcas que de alguna manera se acercan a nosotros. Nos vemos en otro video más adelante. Que estén muy bien, pura vida y chao.